complicado al Real Madrid, aunque ha sacado los partidos, pero bueno, el Athletic también está necesitado de puntos, sobre todo de alegrar a esa afición que viene pues con esa sufrida derrota frente al Formentera. Tiene una gran plantilla y seguro que va a salir de esa situación. Ponemos nombre a los futbolistas del Athletic que salen hoy a defender la camiseta rojiblanca. Kepa en el marco, Oscar de Marcos precisamente en el lateral derecho, en el izquierdo Valenciaga, centrales Echeita, Unai Núñez, por delante Ander Iturriaspe, Mikel Rico, abierto en la derecha, en la grada de la catedral los capitanes Markel Susaeta y Sergio Ramos, que sale, no iba a decir sin máscara, no, porque la lleva en la mano, así que máscara, vas volviendo en la liga a la portería, Carvajal, Ramos, Barán, Marcelo, defensa de cuatro, Casemiro como ancla, interiores Luka Modric, Toni Kroos, engancha Isco Alarcón y en el ataque Karim Benzema y Cristiano Ronaldo. Sí, bueno, alineación de gala para este Zinedine Zidane. Que vuelve Keylor Navas en la portería, Sergio Ramos con esa máscara. Y Club de Bilbao acaba de comenzar el encuentro, pelota para el Real Madrid, es Sergio Ramos el que entrega hacia Luka Marcos, es muy corto, lo puede aprovechar Cristiano, entra en la frontal Cristiano, balón para Isco, centra Isco, segundo palo, Karim Benzema controla el palo, el disparo de Karim Benzema, la primera clarísima de partido para el Real Madrid, control y tiro de Karim. El palo evita que el Madrid esté ya por delante en la catedral. Punto de adelantarse. Juega el Athletic. Raúl García la pide Iñaki Williams por dentro. La pica Raúl García para Iñaki Williams. Llega a tocar. Atrapa a Keylor, pero estaba en fuera de juego. El jugador internacional sub-21. Dice que no Iñaki Williams. Estaba absolutamente batido. Kepa Arrizabalaga. Salta Sergio Ramos. Choca con Raúl García. Cartulina amarilla para Sergio Ramos. Esto es lo que indica Mateo Lao. 10 minutos de partido. Fue al aire con la máscara del zorro. Iñaki Williams. Oscar de Marcos llega. Centra Oscar de Marcos. El remate de Aduriz. Respeja a Keylor. Remató Aritz Aduriz en el primer palo. El Athletic empieza a utilizar sus armas con esos centros laterales. Viene la contra del Real. Mano para Modric. Luka Modric para Isco. Le dobla Cristiano. Le deja para que reciba el portugués. Se va con la bicicleta. Falta de Unai Núñez. Muy peligrosa para el Madrid. Sí. Tres hombres en la barrera. Pone Kepa. Los pitidos para el jugador portugués. Cristiano. Al lanzamiento va Cristiano, tira puerta, se va el disparo durísimo de Cristiano, pero no cogió portería, no cogió efecto y por eso no le generó problemas a Kepa Arrizabalaga. Sí, no, pero Real Madrid va Cristiano, se va de Mikel Rico, tira Cristiano Ronaldo muy seguro bloqueando Kepa Arrizabalaga. Se queja el Real Madrid de una falta en el camino del contraataque sobre Marcelo. Tira flojo, otra vez Susaeta con la derecha, balón muerto Iñaki Williams, llega a tocar el balón. Pero no le puede dar dirección y el balón se va por la línea de fondo. Sí, porque es un... Carvajal, se da la vuelta a Carvajal, envía para Karim Benzema, buena pelota para Casemiro, va a tirar Toni Kroos, el disparo de Kroos, lo vuelve a bloquear muy seguro Kepa Arrizabalaga. Sí, es que estaba muy alejado, ¿no? El pase de Casemiro viene, pues ahí lo vemos, ¿no? Botando, que es un balón más complicado, ¿no? Es que viene Rasa, le buscando a Karim Benzema. Benzema, vaya riesgo que tiene ese balón. Se la lleva Markel Susaeta, Mikel Rico puede tirar en la frontal, tira Mikel Rico, pega en Barán. Y luego Aritz Aduriz. Pues el lanzamiento viene a recibir Iñaki Williams. Se entrega de nuevo para De Marcos. Buena pelota, Raúl García, peligro. Iñaki Williams en el área, Williams tira. Mano de Keylor, yo creo que llega a tocar córner. Sí. Saque de esquina, qué buena pelota para Iñaki Williams. Tiro duro, cruzado del 11 del Athletic. Y la mano del costarísima ocasión para el Athletic. La prolongación de Raúl García, la entrega hacia el centro para Aritz Aduriz. Aquí lo vemos, Raúl García habilitado, no había fuera de juego. Y es que yo creo que ahí no toca a nadie, ¿eh? Y por eso no era fuera de disco. Se asoma Luka Modric a la frontal. Modric para Carvajal, es una buena pelota. Va a centrar Dani Carvajal, el balón atrás. Va a tirar Toni Kroos, tira Kroos. Oportunidad clarísima para el alemán. Le quedó un caramelo en la frontal del área. Toni Kroos disparó duro, tenso con la izquierda. Se le fue a Marcelo. Marcelo la pone con la derecha en el centro. Isco puede rematar Cristiano. Remata fuera. Remató el portugués. Le cayó esa pelota en el área. Maniobra pierna derecha para izquierda. Tiro con la zurda. Pero no encontró portería. No, pero una buena llegada en el terreno de juego de Mikel Sanjosé por Ander Iturriaspe en el 38.
Saludo con José Ángel el Cuco Ziganda. Esta es la jugada en la que Iñaki Williams pide falta de su ocasión para el Real Madrid en el tramo final de la primera parte. Sorprende Kroos con un balón para Modric. Modric, Karim Benzema al centro, al área, Varane la tiene, Varane despeja. Una jugada del Real Madrid y muy atento ahí Núñez. Acá Toni Kroos, balón para Isco. Isco centra, ha pasado segundo palo, llega Sergio Ramos, vuelve a salvar debajo de la portería Cheita la oportunidad del Real Madrid. Aunque me parece que la jugada estaba anulada. Un balón al segundo palo, peligrosísimo, cuando vemos la anterior. Sí, mira aquí Benzema. Gran el Real Madrid, ¿no? Seguramente. Incluso, bueno, se ha hablado hoy de mercado invernal. Donde, bueno. Valencia para Susaeta, qué buena pelota, rompe Susaeta. Susaeta en el área, la frota para Duri, tira Duri para Keylor Navas. Cuidado que insiste el Athletic, centra Valenciaga, balón pasado, cae a Duriz, dice Mateu Laoz que Raúl García es el que cae. Dice Mateu que no es penalti, pero sigue el Athletic. Iñaki Williams el que centra, pega en Marcelo. Iñaki Williams encarando, tiene ya la ayuda de Kroos, centra Williams, balón para Susaeta, la pica Susaeta y se le acaba marchando la pelota a Markel Susaeta. Saque de esquina para el Athletic en una nueva y clara ocasión para el equipo de Ziganda. Sí, buena balón para Luka Modric, mucho espacio para el Real Madrid. Modric, se va a quedar solo Cristiano. Lo ha parado Mateu. Uy, lo ha parado Mateu la jugada. La ha parado Mateu, se lo comen al árbitro, sí. Se lo comen al valenciano porque Cristian Williams le va a encarar, ahí está Williams, seguir de Marcelo, se le va muy fácil, centra Williams buscando a Raúl García, en la pelea con Carvajal, no pasa nada en el área, se defiende el Athletic ante los ataques del Real Madrid, Carvajal centra, Cristiano no llega, Unai Núñez cabecea y bloca Kepa, a Modric. Kroos quiere sorprender, atención a Cristiano. Cristiano Ronaldo va a recibir en el área, está en el suelo Unai Núñez. Cristiano para Isco, va a tirar Isco, pega en Mikel Rico, pide mano el Real Madrid. Bueno, hay mucho que decir en esta jugada. Unai Núñez está en el suelo para el partido. Mateu Laoz, hay que ver primero la de Unai Núñez con esa protección que cada vez le da más la lata. Bueno, ahí va a rematar sin ella, con ella en la mano. A ver qué hace Marcelo con esa pelota, lo que hace es centrar, pero ese tipo de balones desde tan atrás. Terano, Isco la pica para Cristiano, va a tirar con la izquierda, vaya tiro soberbio de Cristiano Ronaldo, que maldice su suerte porque ha enganchado un tiro extraordinario con la pierna izquierda, disparo que ha negado el palo, sí. El 0-1. Ahora la ha pegado muy bien. Ahí vemos, ¿no? Ahora la ha pegado muy bien Cristiano Ronaldo. Y otra vez el palo, ¿no? En la primera parte fue con Karim Benzema. En esta segunda mitad ha sido ahora con Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero... más cosas. Cabecea Casemiro. Vuelve a ver ahí una disputa con Ari Chaduriz. Y hay cartulina amarilla para el medio centro del Real Madrid. Casemiro, que por cierto no jugaba... Si no... La oportunidad está desde fuera. Córner en corto, Modric para Kroos. El centro de Kroos lo bloca Kepa Arrizabalaga. Muy corto Carvajal con Isco. Isco la filtra para Modric, control dentro del área, se va de Cheita. Modric centra, el balón muerto, no llega Cristiano. Bloca Kepa. Bueno, ejercicio de supervivencia por parte del Athletic. Carvajal le da una salida, pero Carvajal la juega en la frontal para Modric. Modric puede tirar Casemiro, mal, fuera, arriba. Disparó Casemiro. El balón Ramos para Carvajal. Se le está haciendo eterno el final del partido al Atleti. Centra Carvajal, Kepa pone el puño. El tiro de Marcelo, fuera. Golpeó Marcelo desde la frontal del área. A Chicago, nunca mejor dicho, el Atleti Club de Bilbao, que todavía mantiene este tesoro que es un punto. Y otra vez el Real Madrid hasta acabar con la resistencia del Athletic. Centra Isco, Cristiano no llega tampoco, Benzema. Esas van a ser las sustituciones en el Real Madrid. Mete el balón Luka Modric hacia Karim Benzema y Cristiano. Benzema en el área, Benzema tira fuera. Pero había fuera de juego. Karim Benzema, el primero en irse es Isco. Y el segundo va a ser Karim Benzema. Y también el Athletic que va a hacer su tercer Marcelo. Viene el apoyo de Toni Kroos. Kroos amaga el tiro. Sigue Kroos. Marcelo.
Está en el área Marcelo, la pica hacia Cristiano, el remate y la parada de Kepa. Volvió a intervenir el portero del Athletic ante un Cristiano que persigue de todas las maneras posibles el gol. No. Va a centrar Marcelo, otra vez Cristiano y otra vez no consigue embocar el portugués. Una tras otra, no se le puede negar la insistencia que tiene el portugués. Sí, pero es que tampoco ha sido... es que estas dos ocasiones no son... no son nada, incluso la de la primera mitad, que no llegó a golpear bien, estaba muy cerquita de Kepa. Esas dos sí que eran las buenas. Ojo que se va a la calle Ramos. Se va a la calle Sergio Ramos, expulsado. Segunda cartulina amarilla en el salto con Arichaduriz. Le va a pedir explicaciones Sergio Ramos. Se queda con 10 el Real Madrid. Ramos, doble cartulina amarilla. Habrá que ver qué dice la repetición. La primera la vio al poco de empezar el partido por una jugada calcada esta. Habla Ramos con Mateu Laoz. Se marcha el de Camas. Aquí lo vamos a ver en el salto con Aduriz. Bueno, otra acción como muchas de las que hay. Salta el brazo, el codo impacta en... aquí lo vemos en la cara de Aduriz. El colegio.